menos lo voy a probar. Ay. Tiene buena cosa, va a salir todo menos de eso, vas a ver tú. No te digo. Esta es la última oportunidad. Si salen de aquí, vale, pero como no salgan de aquí, es mi última oportunidad. Todo eso lo he puesto yo, todo. Malo, 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 malo. Tampoco. Pues no se dejan. Esto sí. Hijo de tu chinga madre, no se deja, cabrón. Se va a quedar como adorno. ¿Qué le vamos a hacer? Se va a quedar como adorno. Quita sea. Pues mira, aquí casi 600.000. No está nada mal. ¿Debo algo yo? Sí, ¿no? En el otro sí, en este no sé si debo yo en el banco. 6 de la tarde, en punto. Ahí tus huevos. ¡Ey! ¿Cómo las hago? No, ¿sabes qué? No, sí, no, sí, no, no, no creo, no creo que me deje, ¿eh? ¿Sí? Ahora me tienes que dejar hacer una cosa. Vamos a ver si consigo que desaparezcan, vamos a ver. No me va a dejar. Lo tengo muy claro que no me va a dejar. Oh, sí. No, pierdo. Pierdo. Lo que me costaron, pero a menos me libro de ellos, ¿vale? Vale. Esto para llevar. Esto va a ser para llevar los sacos, además para alimentar lo que sea. Tengo que llevar algo por ahí. Vale. Y ahora.
Vamos a ver. Voy a hacer una prueba en vivo, ¿vale? Voy a hacer una prueba en vivo. Que podía haber bajado con esto y de paso habérmelo vendido. Y dice, ¿este que tanto quieres? Ah, sí, mi... O sea, este es mi odiado favorito. ¿Me explico? O sea, este es mi favorito porque cabe, pero es odiado porque es que la hora de... A la hora de girar, además, le cuesta mucho, balancea, a lo mejor va a ser peor el otro, pero... Vamos a probarlo. Es muy ancho, el otro también. ¿Qué es lo que no me gusta? Que es una quinta rueda, el otro no. El otro es de barra, fija, ¿vale? Y este es de... Ay. Venga, chingón, dale madre, güey. Venga, oh, el otro que se espere. Lo tienes aquí. Perfecto. Hagámoslo bien. Ahora sí. Y ahora puedo venderme dos cosas. No, esto no me lo voy a vender. Esto lo guardaré por si acaso, pero esto sí. Vender. ¡Buah! Fortuna, güey, 3000 y pico, güey, soy rico. El otro va con barra, no como este, que iba... Ah, bueno, esto es para pillar al otro, sí. Este también iba con barra, ese es, sí, nada más, es para pillar al otro, el azul, el que he bajado ahora para llevarlos. Venga, vamos a parar aquí. Vamos a ver. A mí siempre, yo estoy muy gordo, ¿eh? Porque siempre con las puertas, ¡pum! Siempre, ¿eh? Vamos a ver, muchacho, aquí no está esto. Está aquí y está en el principio. Es este, que también es, de, es ancho de lado, ¿vale? Y creo que tiene el mismo sistema, todo muy igual. La única diferencia es esto. ¿Está bien en negro? Sí. La rueda llanta, si me permite cambiarlas, las metería en un gris así. Vale. Oh, no. No voy a pagar 1000 por esa chimina, gilipollez. Vamos a comprar, que me cuesta 5000. ¿Cuánto? ¿Por cuánto me lo he vendido? Por 6, ¿no? O sea, tampoco... Tampoco he perdido nada, o sea, no. No pierdo nada, ¿eh? Ahora hay que ver... Subir ahí arriba. Y hay que ver este. Si me cabe bien el... La cosechadora encima. Si va bien. Si va un poquito más ancho. Si me gira bien. Si la tumbo y la reviento. Lo que no sé es totocones. ¿Para qué carajos para? Muy bien. A ver, me dejas mirar a... X. ¿Y qué? ¿Alguien ve algo? Ah. No, estoy subiendo yo. ¡Vamos, pendejo! A ver. No hace nada. No hace nada. No hace nada. Se me sube el camión.
Espera. Vale, es los dos para abajo. Tú. Bájate. Y ahora cuando vaya a subir, me sube el camión. ¿Está bien eso? Muy bien. Vale, los tocones se quedan debajo para que cuando suba. Ah, mira, ¿ves? Los tocones se ponen aquí para que cuando suba no se desvíe. Vale. Y ahora cuando subo, me sube el camión. Porque es como le afecta. El hijo de su chinga madre. Va, vámonos. Fua, la plataforma es ancha, como aquella de ahí, Que se le podía haber comido un poco las puntitas, hacerla pues unas 6 bandas, ¿vale? O sea, dos. Se podía haber comido un poquito las puntitas esas. ¿Veis? Cuando llegas aquí y te lo pasas, con el otro ya era un problema, con este no. Ah, la luz. Decía, alguien se le ha caído la boina aquí. Bueno, vamos a ver, probaremos a ver si todo va bien. ¿Por qué tú te subes y el otro no? Vale, porque es que no es así, a ver. Ya, pues con las teclas tampoco me deja, Que dice, mira, tienes teclitas, pues no. No. Vamos a ver. Este es más largo aún que el otro, por lo tanto si se cabe bien, el otro cabe mejor, porque es un poquito más largo. Ahora que no suba oyendo. Cosica. Veo que es la misma anchura que el otro. No os penséis que es más. Ok. No tiene cintas. O sea, ah, no, aquí no se mira, capullo, se mira aquí, ahora. Y ahora es...
A ver, Tito, si te estoy. Si antes era así, ¿por qué ahora no? ¿Vale? Vale, está abajo ya. Bueno, ahora vamos a probar si esto va como a mí me gusta que vaya. Escogerle el tactillo, ¿eh? O sea, no os penséis que... No, es escogerle el tacto, ¿vale? ¿Sabéis qué pasa? Que como tiene las ruedas centrales, bascula más. Y ahora lo que quiero yo ver, ¿qué va a pasar si yo me voy para allí y empiezo a girar? Vamos a hacerlo así. Que nos vamos a reír, venga. Ups. Por ahora nos hemos desmoronado. A ver qué va a pasar. Porque a veces te digo que... ¡Párate, cholo! Esto... ¿Reseteamos? ¡La madre que me chingó, güey! Y bueno, como podéis ver, así me lo he hecho. Como esto aquí cabe 1 millón, he creado la cantidad que ponía ahí. Y se está llenando. Había más o menos lo mismo. Un poquito más. Pero ha sido la manera. Vale, ¿qué es esto? Esto he puesto aquí que lo he arreglado, he puesto la hierba, he arreglado aquí, he arreglado de abajo, he arreglado aquí desde ahí. Me hace las balas, ¿vale? Me salen en balas. Esto no va a fallar nunca. Aquello puede llegar a fallar, pero esto no va a fallar nunca. Ya cansadito que me falle, pues a tomar por saco. Esto no falla nunca. Aquí la hierba podré dejarla en el ensilaje, no, porque el ensilaje hay que hacerla, pero he probado de sacarme una bala cuadrada pequeñita de ensilaje y la he acercado aquí y sí, la he cogido. Hay 350, bueno, sí, efectivamente, ya está, es lo que había, pues ya está. Y ahora veréis qué es lo que quiere decir, que no me cuesta nada. No sé si puedo entrar así o tengo que entrar, sí. Vale, vamos a ver. ¿Veis? Esto, claro, tengo que poner, me he gastado un poquito más de perras, pero bueno, vendiendo uno, vendiendo el otro, aún he salido ganando. ¿Eh que sí, nena? ¿Qué pasa? ¿Está mimosita? ¿Caben 100 millones o algo así? O sea, un pastón, aquí cabe un huevo, no hay problemas. Venga, luego uno se va aquí, le da y dicen paja, no, ensilaje, dice sí, le das rectangular, no. Ahora nos vamos a reír, no vamos a reír. Espera, que nos vamos a reír.
6.000, ¿no? Sí. ¡Opsa! No, no, no he guardado, pero... ¡Fua! No me sale el hija de... Cuando hice que ponía rectangular dije, ándale, que no vas bien, el colega. Pues va a ser un problema, ¿eh? Va a ser un problema, güey. ¡No! Espera, que me mete un cabezazo. Como hacen los gilipollas de estos, los de las canciones que se ha puesto de moda. ¡Ah, cabezazo! Hay que imitar a los niños, ellos saben lo que hacen los niños. Madre que me parió. Cuando he visto que me salía rectangular y no me salía redonda, he dicho, al dale que no. A ver, el problema está que la acepta, no hay problemas, no la acepta, no hay problemas. Ahora hay que mirar tú mismo. Creo que está vacío. Sí, ahora hay que mirar si no me lo quiere dar en balas, que no pasa nada, no pasa absolutamente nada si no me lo dan balas. No pasa nada, pero que al menos me dé. Y aquí, entre comillas, me tiene que dar. Si esto por algún A o B. No tengo. Ensilaje sí. ¿Veis? Me da ensilaje. El problema es que a mí me va muy bien meterle balas ahí. ¿Qué será? ¿Por lo del café? Claro, no he guardado y no quiero guardar. A ver, tampoco es que pase nada. Por el guardado, porque antes de guardar copio el Sabegame. Y voy a probar de parar de parar hasta Steam y volver a iniciar porque es raro, raro, raro. Caídos. A ver, no pasa nada, sí que pasa. A ver, sí pasa. Sí pasa. Coño, sí pasa. A ver, no pilláis lo que quiero hacer porque es normal, ¿vale? Creo que están fábricas, creo, sí. Porque pondría este. Este me cuesta casi todo lo que tengo. Sacaría este y metería este. Y este lo voy a poner, mira, ahora lo voy a poner aquí, ¿vale? O sea, es de prueba, ¿ok? Es una prueba. Vamos a hacer pruebas. Vamos a llenar.
A ver, ¿este qué necesita? Espera, espera, que tengo que mirar. ¿Este qué necesita? Esto. Paja más. Yo solo sé que lo de abajo no. Lo de esto, pienso mineral, como que no. Vamos a probar, a ver. Primero vamos a meterle paja. No seas burro. Vamos a ver si lo acepta tirándolo al suelo, ¿vale? Eso es lo que quiero mirar. Vale. Sí. Vamos a poner eso en marcha. Porque hace mucha, 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 mucha más, ¿vale? Que tendré que volver a pintar o... Bueno, ¿qué le vamos a hacer, chicos? A ver... Ahora ensilaje y luego iré a por el heno que tengo ahí. Hay un momento que tiene que ponerse en marcha. Yo creo que en el momento que le eche el ensilaje ya tiene que ir. Si no recuerdo mal, solo necesitaba esas tres cosas. Sigue faltando material, vale. ¿Y tú qué te pasa a ti? Ah, que está lleno, vale. Por ahora sigue así. Y ahora uno de los dos. O esta o esta. Vamos a probar. Contigo. Como si con hierba funcionara, ¿eh? En serio, como si con hierba funcionara. No estoy 100%, pero como si me funcionara con hierba. Yo pensaba, no sé por qué le metes esto si con el otro ya va bien. Yo. O sea, sin la paja, como si me dijera, o esto o esto, o esto o esto. Vale, yo creo que no, porque yo le he puesto paja y le he puesto ensilaje. Se ha quedado así en blanco, ¿no? A ver, vamos a ver. No las tengo todas, ¿no? Vale, y empieza a funcionar. Yo creo que la paja no era necesaria, ¿eh? Yo creo que con ensilaje y heno eso funcionaría. La paja sobraría. ¿Ves? Ya está produciendo. Y cabe... Mirad lo que me cabe, o sea, cabe una barbaridad, ¿vale? O sea, no es...
No es un moco de pavo y sale una cantidad impresionante. Bueno, voy a cerrar aquí. ¡Buf! No tenéis ni idea del trabajo que voy a tener ahora. Tengo que vaciar aquel, echarle lo que pueda ahí, todo lo que pueda, hacerlo durante el tiempo, ponerlo ahí, quitarle, ponerlo esto, quitarle las balas, volver a llenar esto otra vez, menos mal que tengo apuntado. Y... Pero de todas maneras, voy a sacar esto y voy a hacer una prueba. Voy a mirar si solo con ensilaje y... O primero con hierba y con paja y hierba. A ver si funciona. Luego solo con ensilaje y heno. A ver si funciona. ¿Sabes qué quiero decir? Quiero probar si uno de cada uno de estos ya funciona. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Voy a probar. Voy a hacer pruebas y luego ya veremos tal y voy a parar y bueno, venga. Bueno, ya he pintado aquí, he pintado allí, he pintado esto y he hecho pruebas. Resulta que el bicho este sí o sí va con paja y ensilaje, pero luego lo de abajo, si quiere meterle hierba, como si quiere meterle heno, va igual, pero uno de los dos. Meterle otra cosa, meterle los dos es... ¿Qué voy a hacer? Voy a gastar todo el heno y cuando haya gastado todo el heno saco al bicho este. Y le vamos a meter hierba directamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Silos. Y vamos a meter el silo. Se me habrá pasado y no me he enterado, seguro, ¿eh? Seguro, seguro. Porque todo así de tonto, esto ahí es tonto, que no veas. No, está aquí, ¿eh? ¿Qué te apuestas que...? ¡Ay! Vale. Perdónate, ¿sabes qué pasa? Que como no había guardado, la había marcado, pero no había guardado, a volver para atrás, pues no está marcado. Vengo enseguida, ¿eh? Ah, un segundo. Bueno, pues os voy a contar. A ver, a lo mejor sea que este árbol seguramente lo habré de quitar. Voy a ver si tengo que quitarlo o no, si no lo quito. Vale, ya tengo esto vacío y... Voy a meter las dos cosas aquí, en paralelo, ¿vale? Vamos a ver. El heno le he guardado todo ahí. La comida le he guardado todo ahí. Queda un poquitín. Nada, le den por saco por esto, ¿vale? Vamos a vender esto. Vale, vamos a vender esto. Ni me preguntéis. Es un chelaje. Vale, pues eso es lo que había que ha sobrado un poco de ensilaje. Vale. Ahora vamos a quitar las farolas, porque lógicamente las farolas estas no. Eso lo hago porque quiero que veáis cómo me lo voy haciendo. A lo mejor eso os interesa, os gusta, yo qué sé. Os pone cachondos. O sea, se os para un poquitín. Vale. Molto bene. Y ahora... Silos. Ahora sí, es este de aquí. Y este va a ser al revés. Como ya eso. Como lo de la. Eso ya no me va a servir para hacer las balas. Habría que ponerlo. A ver, todo bien. Sí, por aquí. Sí. Que no sea torcido. ¿Cómo saber que no queda torcido con este de aquí? Contigo. Vale, está bien así. Venga.
Es que esto que se te vaya con el ratón y luego más con el teclado es un cachondeo. Vale, y ahora producción. Me da cosa, ¿eh? Os lo digo muy en serio. Me da cosa que se mezclen. Me explico, ¿sabes aquello que a veces uno está muy cerca? Claro, si no, luego tengo que ponerlo por aquí, que es un cachondeo esto, igualmente. Mira, esto quedará tapado y así no se va a notar tanto. Y listo, vamos a ver. Este no ha quedado bien, pero este. Vale, y ahora vale. Vale. Bueno. No me he quedado tan pobre como antes, porque como es que quitar los dos, pues ve más. Ahora tengo que coger el remolque ese y empezar a llenar. Eso lo voy a hacer, que lo vais a ver, porque me importa un pepino. Pero vais a verlo, ¿vale? A ver. Claro, si lo pudiera poner todo, no, ahora voy a hacer, a ver, vamos a hacerlo bien. Por cierto, esto.
aprovechando, ¿verdad? Joder, no me digas que sí pasa, sí, lo que pasa es que está un cateto, eso es lo que pasa. Luego ya le pondré... A ver, que no caiga ahí. Vale. Y ahora lo voy a hacer así. Ensilaje. Fijar, tenía... ...350.000, perdona. Espero que se llene esto. Sí. Y de hierba, pues tenía 29.000. A ver, tenía 34.900 ya. Y el lote de paja tenía 28.700, ya, lo he hecho en números redondos, ¿vale? Yo hago como los comerciantes, siempre para arriba, nunca para abajo. Suerte que tengo el chisme este. Esto va de coña, como es de 1.000.000 de kilos y puedes fijar el de esto, lo fijas y a tomar por saco. Pues lo haremos con... Primero voy a gastar el ensilaje, sí. El que tengo... No, el ensilaje de heno que tengo allí. Llevaré el heno aquí, lo descargaré todo aquí. El heno que tengo. Aquí hay una mosca, encendemos el matamosca. Quita, quita. Esto arriba. ¡Pam! Venga. ¡Pam! Ya, ya harás pam, ya. Tardarás mucho... Ya no tardaréis mucho en oírlo. Cuando hagáis ¡pash! La mosca que me estaba tocando los huevos ya... ha dejado de existir. Vale, y ahora vamos a poner paja. Paja hemos dicho que es 290.000. Y ya está. Y ahora voy a sacar de ahí todo el heno y lo voy a meter aquí. Y luego con el camión pequeño iremos sacando material de aquí y le vamos metiendo ahí, que más o menos sea una buena cantidad. Y que funcione. Y ya está. Problema resuelto. Al menos por ahora. O sea, a veces, ¿verdad? Es que... Eso me pasa en directo y... ¡Chingo! ¡Tu madre, cabrón! Y aquí os lo he mostrado igual, como si fuera en directo. Igualito, igualito. O sea, no, no me estoy de nada. Os lo enseño porque pasan cosas, ¿vale? Esto no sé si es el mapa o qué, pero ya me había pasado en otro sitio. No sé si es culpa de un mod que le chinga huevo o algo así. Pero como de hierba tengo un montón, y si no siempre se puede comprar un campo, y si no plantar uno de aquí, con hierba, este es todo el problema, ¿vale? Ahora voy a ir a sacar todo el ensilaje que tengo ahí y lo voy a descargar en el otro. Y la próxima vez será hierba. Para. No, ensilaje, heno, perdón, heno, me refería a heno. ¿Ves? De hierba tengo 291 y 220 de heno, tío. Nada mal. A lo mejor no ni cabe. A ver, ahora con esto puesto seguramente, vale, ¿ves?
El purín lo tengo parado porque tengo que echarle. La comida de cerdo está al tope. Esto me falta. Ah, no, pues sí está. Pues porque está desactivado. Tú dale caña, güey. Seré pendejo. Ahí estiércol. No me chingues, tú también. Sin espacio, pero si está vacío. Se me está desequilibrando el. A ver si al final voy a tener. Guardé el original, el mapa original lo tengo guardado. Y tengo guardado el Save Game, o sea, lo guardé los dos, por si acaso me pasaba algo como esto. A ver si es el haber metido el café. Dios, menuda M, ¿no? Ah, tendré que ir ahí, vaciar aquello aquí. Ay. Aquí tengo de aquello. No. Fine. Pero si tú no estabas así, pendejo, ¿qué te está pasando, güey? Bueno, de todas las maneras, voy a parar el Steam y todo. O sea, esto me está a mí oliendo mal, mal, mal. Se está desmoronando a segundos. Se me está desmoronando a segundos. ¡No riáis, carajos! ¡No seáis malos, hombre! ¡No riáis! A ver. Vale. Vamos a arreglar aquello, pero como empiece a todo irse. ¡Hostias! He llenado. Eso no me lo esperaba yo. Que tengo es purín, no hay nada de material, es purín nada más. No, de verdad, me está ahí poniendo nervioso, no, lo siguiente. Seguido habrá sido en dos porque ya llevo 2 horas ahí. Eso lleva a ser un directo y no hay triunfo. Ya 3 horas de vídeo. Vale, esto ya está, ya no necesito más. Dios sabe qué es lo que me está chingando de esta manera, o sea. A ver, ven. No, ¿dónde estás? Ah, carajos, está ahí con la leche, está. Madre que me parió. Ven, tú va.
está ahí, ¿veis? Ahí abajo, en azul. No pasa nada. Ay, no, si es... Si es verdad, sí que es así, es con aquello. Vente aquí, vete aquí. No es purín, es... No es purín, es mierda, es eso. Es eso. ¿De cuánto eres tú? Que no lo sé. A ver. Mira, 33,60, ¿vale? Es lo mismo que me pasa ahí, a ver. 33,60, justo tú, un remolque entero necesito, ¿vale? Vale, pues no hay problema, ¿no? Pero ya, ya es una tocada de... Ya es una tocada de narices, ¿eh? A que me lo he pasado ni... A ver, tú. Esto será vendiendo. Y tú activa. Vale. Por demás todo bien, ¿no? Sí, por demás todo bien. Pero. Porque como me diga que ahora el purín tampoco va bien, y le corto el rabo a alguien. Bueno, ya que voy con eso, pues llenamos aquí. Venga, va. A ver, necesito. Eno, no. Pajita. Venga, llena, llena, por favor. Vamos a ver, esto lo voy a poner en activar, que no se va a activar porque le falta... No.
¿Cómo que? A ver, tiene paja. Tiene paja. Que le estoy poniendo y heno. Paja y heno. Y ya, ya va. Sin ensilaje. Pues paja y hierba no iba, ¿eh? Pues vale. Joder. Pero luego vamos a tener un problema. Ya va. Sí, operando. Pues vale. Pues he quitado lo del heno. No, no, pero y luego sé que con hierba va. Cuando se termine lo de la hierba. Pues me ha dejado. De verdad, me ha dejado descompuesto, ¿eh? O sea. Voy a por unos pasos. Me ha dejado hecho un. Yo había probado y no iba, ¿eh? Tenía que meter paja, heno y luego hay paja y silaje y luego o hierba o heno. Y eso lo he probado yo. Una vez he intentado no meterle paja, solamente en silaje y me ha pedido paja. Pues, oye, si le meto uno más de paja aquí ya. Vamos a meter otro más. Está lleno a tope y ya está. ¡Oh! Tío, me la está haciendo sudar el cabrón. Que ya le vale, ¿eh? Pues no me esperaba eso. Digo, vale, voy a meterle paja, luego le voy a meter el heno. Y ya está, la mezcla perfecta. Ahí, el ensilaje. La paja. Heno y ensilaje, las tres cosas. Pues vale. Si le va bien, a mí también, ¿sabes? Pues será para comida para los cerdos, porque hay para las vacas, porque. Hostias, ha sobrado y todo. Las 8 de la noche en punto. No, por aquí no vas, no giras. Ahora que funcionara, joy, 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 joy. Bueno, pues está quedando bien. Tampoco está quedando. Mira, ¿qué es que os diga? Quería mirar, sin abrir, solamente paja, ensilaje, rectangulares. No, eso no va a funcionar nunca.
Por lo tanto, tenemos dos cosas para vender. El toro, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con el torito? El torito, y ni te digo de esto ya. ¿Dónde está? Ah, esto. Esto ya no me va a servir de nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Tú. ¿Para qué hacer balas si ya no los voy a usar para nada? ¿A qué no, griña? Qué linda gatita. Bueno, tiene las ganas. La gatita tiene ganas de jugar. Deja de guardar esto. Vale. Eso tendría que borrar. Sí. Y bueno, pues aquí lo dejo, chicos. Menudo día, ¿verdad? ¡Fua! Pero bueno, mira, se están haciendo esto. Esto se está vendiendo. Esto se está vendiendo y parece que vaya bien. Parece que va bien. A ver, comprar. Sí, ¿veis? No hay problema. Esto se está haciendo. Esto no se va a estropear nunca. Y el otro, aunque no quiera sacar las balas de paja, no pasa nada. Ya me he quedado con dos. Ah, bueno, claro. Esto vale pasta. Pero bueno, va bien por una cosa este cabrón. Porque aquí puedo sacar al día 4 o 5 camiones. Y con 3 o con. No, más. 4 o 5. Aquí vas a hacerse más material. El otro da poco y este da mucho más. No hay problema, por ahora va todo bien. A ver qué pasa, a lo mejor cierro juego y me dice, falta material, y luego vamos para el ensilaje. ¿Qué lo voy a hacer? ¿Y el ensilaje qué va a hacer? Pues mira, cuando se acabe la paja, pues le meto ensilaje. No sé. Espera, ¿esto funciona? Porque claro, sí que va ensilaje, compi, sí que va, mirad. ¿Os acordáis la bala esa grande redonda que le he puesto? Pues ha entrado aquí. Yo creía que le había puesto ahí, pero es que hay ensilaje aquí. Y no hay nadie que esté haciendo ensilaje. Esto es así. Claro, cuando se termine esto, claro que hay ensilaje. Pero ya están metiendo el ensilaje, chico, porque es porque hay ensilaje. La bala que ella me ha entrado aquí, no ahí, yo qué sé. Lo he puesto ahí y le ha cogido esto. Es lo que, por eso no me gusta. Por eso no me gusta, ¿vale? Que estén tan cerca, porque a veces se mezclan uno a otros. Sí, hay que meterlo. Ya hacía yo, no. Ensilaje lo está consumiendo, por lo tanto. Sí, hay ensilaje, ya decía yo. Eso no tenía nada de normal, absolutamente nada. A ver, izquierda, vale. Ya me parecía a mí, digo, es claro, no me he dado cuenta. Claro, no me he dado cuenta que había un poco de ensilaje. Y el ensilaje es lo que está tirando. Son tres cosas, ¿vale? Vale, ahora sí, ahora ya es más comprensible. Cuando se me termine el heno, le echaré hierba. Y cuando se haya comido la hierba, se me tira el heno, tira de la hierba. Lo que no tengo por qué poner es pienso mineral. O sea, esto. Pero va haciendo. Ahora sí, ahora ya está más acorde a lo que yo sé. Por eso me sorprendía, digo, no puede ser, si ahí me ha pedido. Sé que la hierba y el ensilaje, a la paja y el ensilaje es fundamental. Ahora, luego, si le quieres meter solamente heno o solamente le quieres meter hierba, pues a tu rollo, o los dos, pues mira, tirará de los dos. Aún aguantará el doble, ¿vale? Lo que no se pasa si tiro de los, no sé cómo iría, ¿no? Eso no me puede fiar. Porque si representa que las hace más ricas, que al fin y al cabo la vaca no lo nota.
Créeme, la vaca no lo nota, o sea, le queda igual. Porque la vaca tiene esto, a ver, vacas. ¿Ves? No, no llena aquí. Sea, es reacción mezcla, no llena aquí. Cerdo sí, cerdo, ¿ves? El cerdo tiene otra manera. Yo como mezcla, tiene grano, proteínas y fruta, porque claro, porque le meto de todo. En la mezcla, ¿eh? Esto sí que va como tiene que ir. Creo que con el camión tendré que hacer un par más de viajes y ya está. Y ahora, aunque empiece a hacerse, como tengo un montón hecho ya aún guardado en el silo de la otra que tenía, pues no hay problema. Mientras se va gastando aquello, va fabricando este y luego este ya, digamos que ya estará al día. Y de sobras. Bueno, va, chicos, dejo el vídeo aquí. Dame like si os ha gustado, comentarios, si os parece y venga. No, no, hagáis comentarios duros conmigo, no, porfa. Venga.